Presentar a la persona que nos va a dar la plática el día de hoy. La verdad es que yo estoy muy orgullosa y muy feliz de presentarla porque es una persona sumamente profesional que conozco desde hace muchísimo tiempo. Ella, te voy a hablar un poquito de sus credenciales, es la doctora Verónica Román Salgado. Ella es médico cirujano y partero egresada del Instituto Politécnico Nacional. Tiene el diplomado en medicina en ortomolecular y en nutrición celular. Actualmente, ella dentro de nuestra empresa tiene el rango de líder plata, también es risoterapeuta y pues es motivador latino. Perdón, un poquito de detalles técnicos. Y pues nos va a hablar de un tema súper importante el día de hoy. Perdón, un poquito de ahí de situaciones técnicas, pero como te estaba platicando, ella es una doctora súper profesional que se dedica al cuidado de los pacientes y nos va a hablar de un tema súper importante como la diabetes y sus complicaciones. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a una persona que tenga diabetes en nuestra familia, a nuestro alrededor, en nuestro vecindario? Y además de eso, de no tener un buen control que debería de tener para prevenir ciertas complicaciones y conocer su enfermedad como debería de ser. Entonces, te voy a dejar con esta doctora súper profesional para que te cuente el día de hoy toda la información que necesitas tener para cuidarte y prevenir estas situaciones. Doctora Vero, ¿te encuentras ahí? Doctora Vero, ¿nos escuchas? Vemos tu presentación. Hola, hola, muy buenos. ¿Noche? ¿Ya me escuchan ahí? Perdón, tenemos un poquito de problemas técnicos. Hemos cambiado un poquito el lugar de sesiones originalmente, pero ya te vemos. Ok, permítanme tantito. Hola, hola, muy buenas noches. Tengan todos ustedes bienvenidos. Y pues bueno, ustedes saben que esto nos pasa hasta en los eventos como el Super Bowl, que realmente empezamos a tener algunos inconvenientes. Pero nada más ahí ya mi pantalla se está compartiendo, nada más si se ve, ¿verdad? Sí, se ve muy bien y te escuchas muy bien, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, doctora Moni, y muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando a esta capacitación de un tema muy, muy importante que es para nosotros como profesionales de la salud y como sociedad. Y pues bueno, esa presentación que la doctora Moni me dio realmente es una presentación increíble. Así como se los comentó, yo realmente ser médico es una de las profesiones que más me ha apasionado, pero sin duda alguna irlo desarrollando como un médico funcional y para irme desarrollando como lo que es la suplementación ortomolecular y todo lo que es la suplementación clínica, me ha enriquecido mucho en el tratamiento acerca de mis pacientes. Pues vamos a comenzar con este tema que es diabetes y sus complicaciones. Realmente te tengo que decir, es algo increíble que tenemos. Aquí se me movió un poquito la pantalla. Ustedes disculpen, realmente a veces nos llegan algunos inconvenientes que tenemos que solucionar rápido y pues bueno, vamos a comenzar con esta presentación. Bienvenido a todas las personas que se están conectando. Y pues bueno, iniciando principalmente, ya vámonos con algo mucho más científico. ¿Qué es lo que nos marca la OMS acerca de qué es la diabetes? ¿Por qué quiero comenzar con esto? Fíjense, es un padecimiento extremadamente común, o sea, realmente muchísimas personas sufren de este padecimiento, pero muchas personas, y yo me he encontrado en el consultorio, que no tienen idea qué es la diabetes. O sea, para muchas personas, para muchos mexicanos hoy en día, que son los pacientes que primordialmente yo trato, me queda claro que a veces llegan y les digo, bueno, tú tienes ya diabetes, ese es tu diagnóstico, pero ¿sabes y te han explicado qué es este padecimiento? No, la mayoría es, pues es algo que tenía mi mamá, mi papá, mi abuelita, mis tíos y que fueron falleciendo de eso, pero yo no tengo idea qué es la diabetes.
Entonces, prácticamente uno de mis objetivos es que el día de hoy nos vayamos con ese conocimiento tan básico, ¿ok? La diabetes, según la OMS, nos marca que es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la misma insulina. Eso es lo que nos marca la Organización Mundial de la Salud acerca de lo que es la diabetes, ¿ok? Yo te voy a decir algo. Para muchas personas, esto pues es algo como en inglés, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo es que funciona mi organismo? El páncreas es una de nuestras glándulas más importantes generadoras de hormonas. Efectivamente, está en nuestro cuerpo y es importantísimo conocerlo, ¿ok? Para todas las personas que no sabían dónde era la ubicación de esta hermosa glándula que es el páncreas, es abajito del estómago. El que ustedes están viendo aquí es justamente por estar el puntero, es el estómago. Y esta cosita amarilla que tiene como unos granitos, así se los puedo describir para las personas que no hablan totalmente el idioma médico. Bueno, ese es el páncreas. Y tiene una boquita que desemboca a nivel del intestino. Justamente, ¿cuál es su función? Pues que creen, nosotros vamos comiendo y desde nuestros ojos, nuestro cerebro, van a mandar señalización hacia nuestro sistema para que empiecen a secretar hormonas. Principalmente le avisan al páncreas que va a llegar alimento. Todos nuestros alimentos, la mayoría, los carbohidratos primordialmente, ¿qué son estos carbohidratos? Las frutas, las verduras, las leguminosas, los frijoles, las tortillas, el pan, todo esto se va a convertir, ¿qué crees?, en azúcar. Entonces, todo esto nuestro cerebro le informa desde nuestro sentido de la vista, nuestro sentido de la boquita, le dice a nuestro organismo, ahí vienen los carbohidratos. Entonces, el hígado rápidamente junto con el páncreas se ponen a trabajar y empiezan a secretar ciertas hormonas. Estas hormonas en el páncreas se llama insulina, ¿ok? Esa es la hormona que genera principalmente el páncreas, directamente desde nuestras estas células beta. Entonces, ¿qué creen que va a suceder? Que lo que va a llegar el páncreas va a generar insulina. En esta imagen, de una manera muy sencilla, vamos a ver que la insulina tiene forma de llaves, ¿ok? Aquí vemos nuestro páncreas como una fábrica generadora de insulina y tenemos justamente las llaves, que es la insulina. ¿Para qué? Para que lo avienten al intestino y pueda llegar al torrente sanguíneo una vez que los nutrientes son absorbidos. Llegan al intestino y ¿qué creen que pasa? Bueno, pues es momento de empezarle a repartir la glucosa a nuestras células. ¿Para qué? Las células necesitan glucosa para activar ciertas rutas metabólicas que nos van a generar energía, ¿ok? Entonces, y para que la célula pues tenga esa gasolinita que pueda hacer que haga sus funciones para las cuales fue creada. Entonces, llega la llavecita de la insulina, se mete a las chapitas que tiene nuestra célula, abre las puertas de la célula para que pueda entrar la glucosa. En este caso, ustedes ven unos cubitos que se parecen como a los de azúcar y ahí se puede meter la glucosa, el azúcar, a nuestra célula. Este mecanismo va a conllevar a que no haya un excedente de azúcar en el torrente sanguíneo, ya que todo se empieza a utilizar en nuestras células. Empieza, y pues obviamente algo que no se empieza a utilizar, pues se empieza a generar en nuestras células musculares y en nuestras células de grasa. Entonces, por eso la glucosa, cuando no se utiliza, se convierte en grasa, porque necesitamos tener una reserva, esto piensa el organismo, que cuando falte va a empezar a sacar ese azúcar para generar energía desde el músculo y de nuestra grasa, ¿ok? Primero se echa el músculo y después se echa la grasa, tristemente. Pero esa es la función normal de nuestro páncreas. Pero ¿qué sucede con la diabetes? ¿Ok? Bueno, tenemos cuatro tipos, por llamarlo así, de clasificación de la diabetes. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos de diabetes. Los otros tipos de forma de diabetes no vamos a entrar mucho en ellos. ¿Por qué?
porque son primordialmente algunas tumoraciones que puedan darnos a nivel de páncreas, que tengamos que extirpar páncreas y entonces las personas quedan como personas diabéticas. ¿Por qué? Porque no hay quien nos genere la hormona de la insulina. Recuerden que esta es una de las principales funciones del páncreas. Entonces, o pues algún traumatismo que haga que las personas hayan perdido el páncreas. Entonces, esos son otros tipos de diabetes. Pero vamos a enfocarnos en las tres principales que podemos encontrar en la mayoría de los pacientes. Y aquí tenemos la diabetes tipo 1. ¿Por qué quiero entrar en énfasis? Porque muchas veces no sabemos ni qué nos pasa. La diabetes es una enfermedad multifactorial. ¿Qué significa esto? Que son muchos factores los que la pueden desarrollar. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? La diabetes tipo 1 primordialmente es de origen autoinmune. Efectivamente. Doctora, ¿qué es esto de autoinmune para las personas que se están conectando y que no tienen nada que ver con el lenguaje médico? Pero, ¿qué es esto de autoinmune? Haz de cuenta que hacen motín. Así, nuestras mismas células se amotinan contra el páncreas y destruyen a las células beta del páncreas. Estas células son las productoras de insulina. Entonces, nuestro mismo sistema inmunológico se las empieza a destruir y el páncreas es incapaz de generar esa insulina. ¿Qué sucede? Que, pues bueno, justamente la insulina es insuficiente. Nuestra alimentación, la alimentación de un joven, que es primordialmente en donde se puede encontrar la diabetes tipo 1, entre niños y jóvenes, pues realmente empieza a aumentar la glucosa, porque como recordamos, la insulina es la llavecita que abre a las células para que entre la glucosa. Pero si no hay insulina, pues no hay llave. Y entonces no hay quien meta la glucosa a las células y por eso la glucosa se empieza a subir en sangre y muchos de los pacientes llegan a sala de urgencias justamente porque se les sube muchísimo la glucosa. Llegan con un estado que se le llama cetoacidosis diabética. O sea, es un estado tóxico. Nuestra glucosa estamos tan dulce, literal tan dulce, que empalagamos a todos los órganos. Entonces empiezan a generar toxinas, ¿ok? Y si empieza a ser alguna situación, pues hay muy fuerte, ¿ok? Y ahí es donde detectamos que el niño tiene una enfermedad autoinmune y que esta enfermedad se está destruyendo al páncreas y por eso el tratamiento para la diabetes mellitus, para la diabetes tipo 1, es 100% con insulina. Pues nos hace falta la insulina, entonces requerimos ponerle insulina al paciente y pues bueno, su control va a ser muchísimo mejor con un buen resultado. Vámonos con la diabetes tipo 2. Esta es la más común, la que vamos a encontrar en prácticamente toda o la mayoría de la población. Ok, esta va de un 85 a un 95%. Imagínate si no es un porcentaje muy alto. ¿Ok? Se caracteriza por una resistencia a la insulina. ¿Ok? Al inicio, el páncreas está bien, genera una insulina adecuada, pero ¿qué crees? Las células no tienen las chapas de manera saludable para recibir a las llaves que son la insulina para meter la glucosa dentro de ellos. Entonces, ¿qué sucede? Pues que empieza a generar una alteración en las membranas celulares. ¿Qué son las membranas celulares? Más adelantito hay un esquema mucho más específico, pero para que me vayan entendiendo, es esta paredcita que se ve de color rosadito, ¿ok? Esa pared se llama membrana celular y hagan de cuenta que es nuestra pielecita de la célula. Ahí están las chapas, que son estos, que su nombre se llaman receptores, esos aquí dice receptores de insulina, que son justamente estos como palitos verdes que podemos ver, que parecen unos cepotitos. Esos son los receptores y aquí podemos ver los canales en donde tendría que entrar la glucosa, ¿ok? Entonces, lo que está mal son estos receptores. No hay una comunicación del receptor. Hagan de cuenta que llega la llave de la insulina, la agarra, pero el receptor está mal, que no puede mandarle el mensaje a la puerta para que se abra. Hagan de cuenta que las chapas están chuecas. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que no se puede abrir la puerta, no se puede meter la glucosa y el azúcar a nuestra célula y entonces empieza a aumentar en la sangre.
¿Ok? Eso es lo que sucede en el fenómeno de la diabetes tipo 2. ¿Qué sucede? Pues que nuestras células lo están mal, nuestros receptores celulares. Y con el paso del tiempo, pues el páncreas, después de estar eche y eche insulina, porque la glucosa sigue subiendo, y entonces él no entiende qué está pasando. Él dice, yo ya mandé la insulina, ¿por qué no baja la glucosa? Tal vez requiero mandar más insulina, y entonces genera más, y más, y más. Y entonces nos lo llevamos a un proceso crónico, ¿y qué creen que va a suceder? Pues justamente el páncreas, pues como todo, se va a cansar. Se va a cansar y va a decir, ay, yo ya no sé ni qué estoy haciendo, me estoy volviendo loco, llaman insulina, no se baja la glucosa, y entonces empieza a generar también una insulina insuficiente, ¿ok? Esto es para que me entiendan a grandes rasgos, ahora sí que en versión Walt Disney, ¿qué es lo que pasa con nuestro organismo de una de las enfermedades más comunes, ¿ok? La tercera clasificación de diabetes es la diabetes gestacional. Esta es, tenemos a la mamita que se embarazó, pero ¿qué creen? Antes de embarazarse, ella no era diabética. Ella estaba bien, estaba saludable, pero ¿qué creen? Que con el paso del crecimiento de su embarazo, empieza a aumentársele la glucosa. Esto pasa justamente porque en la placenta se empiezan a generar hormonas, ¿ok? Estas hormonas pueden ayudar a la resistencia a la insulina. Ya lo dijimos, se alteran los receptores de las células y entonces no se puede agarrar bien la insulina, no podemos abrir la célula y no podemos meter la glucosa. Entonces los niveles empiezan a aumentar. ¿Cuándo se va a presentar? Primordialmente entre las 24 y las 28 semanas de gestación, semanitas del embarazo. Por eso, en estas semanas, nosotros como médicos empezamos a pedirles pruebas de laboratorio para descartar una glucosa. Primero, una diabetes. ¿Por qué es esto? Muchas veces las mujeres embarazadas pasan desapercibidos los síntomas. Piensan que los síntomas que puedan tener son propios del embarazo. ¿Qué tal como mucha hambre? Es que tengo muchos antojos. ¿Es el embarazo? No, también puede ser que nos esté teniendo o nos esté cursando con una diabetes, ¿ok? Entonces, entre las 24 y las 28 semanas le vamos a estar solicitando laboratorios. ¿Y qué sucede? Muchas veces cuando termina el embarazo, o sea, cuando ya nace su bebé, la glucosa se regresa a un estado prácticamente normal y entonces se considera que efectivamente la mami tuvo una diabetes gestacional. ¿Qué sucede cuando la mami después del embarazo persiste como la diabetes? Bueno, ella queda con el antecedente de diabetes gestacional, pero se convierte en una diabetes tipo 2, ¿ok? Porque hubo una alteración en los receptores. Ahí las células están malitas y entonces hay que empezarles a ayudar. ¿Ok? ¿Cuáles son los síntomas? Muchas personas, y estos ya se lo saben la mayoría, hasta me podrían dar clase las personas que están aquí conectados, empiezan las famosas polis, ¿ok? Polidipsia, que es muchísima sed, tengo demasiada sed, y literal los pacientes se echan casi el garrafón en el día por tanta sed que tienen, ¿ok? Empiezan con la polifagia, que es lo que yo les comentaba, que les pasa a las mujeres embarazadas con los famosos antojitos, que puede ser que nos estén dando una alertita, que puede ser que tengan una glucosa alta, ¿ok? La polifagia, es que tengo muchísima hambre, o sea, no me saceo, ¿ok? La poliuria, ir muchas veces al baño, porque uno de los efectos de la glucosa en nuestro organismo es un diurético. Entonces, por eso es que por más que toman agua, porque se están deshidratando, la glucosa muy alta en nuestro organismo nos deshidrata y nos hace orinar en exceso. De ahí viene la deshidratación y entonces las personas, pero si van y van y van y van y van al baño y hacen bien, o sea, bien, bien. Y una pérdida de peso cuando no están haciendo un programa de pérdida de peso. Oiga, doctor, es que estoy comiendo mucho, pero pierdo peso. O sea, mi metabolismo ya está excelente. No, hay que descartar que tengamos alguna sintomatología de la diabetes, ¿ok? Y para eso existen los signos. ¿Y qué signos vamos a tener? 100% van a ser de exámenes clínicos con sangre, ¿ok? Aquí podemos ver, efectivamente, nos toman una química sanguínea y entonces vamos a analizar la glucosa de nuestro organismo. ¿Cómo está la glucosa?
que ahorita vamos a dejar la que dice HbA1c, ahorita les voy a decir qué es esa, para los profesionales de la salud que me ven, ya sé que lo están viendo, pero vamos a hablarles acerca de cómo se van los criterios de diagnóstico. La glucosa, y así nos lo marca la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, desde el 2019, no ha cambiado, no se ha modificado estas cifras, nos marca que tener dos tomas de glucosa en ayunas, estamos hablando de un ayuno de 8 horas, ¿ok? Que tengan un mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro, es diagnóstico de diabetes. ¿Okay? O sea que dos veces yo te tomé la glucosa en ayunas de 8 horas y tenías una glucosa mayor o igual a 126. Que se le mande hacer una curva de tolerancia a la glucosa y que en esta curva con 75 gramos de glucosa, o sea, se toman, hagan de cuenta una solución glucosada, se la toman y a las 2 horas tengan 200 miligramos sobre decilitro. O sea, realmente esto nos puede dar, es un criterio para diagnóstico de diabetes. Otro de los criterios es tener en cualquier momento, yo agarro, me tomo una glucosa, no importa si acabo de comer, no importa si comí hace 1 hora, 2 horas, 3 horas, si yo me tomo la glucosa y me sale mayor a 200, es un criterio diagnóstico de diabetes, ¿ok? Entonces, es importantísimo que manejemos ese tipo. ¿Cuáles se consideran? Cuando nosotros tenemos una glucosa normal, es de 70 a 100 miligramos sobre decilitro. Cuando nosotros estamos en un síndrome que se llama prediabetes y que actualmente realmente su nombre correcto sería en un síndrome metabólico, estaríamos, claro, que se unen con otras patologías que seguramente tiene el paciente. Estamos hablando que tiene una glucosa de 100 hasta 125. Esos son los pacientes prediabéticos, ¿ok? Están a un pasito. Yo les explico a mis pacientes que están en el lobby del hotel de la diabetes. O sea, están decidiendo si se meten al hotel o mejor salen y disfrutan la vida. Es la oportunidad que la vida nos da para decidir hacer un cambio. Yo les platico rápidamente, yo ahí estaba y dije, no, yo tengo que hacer un cambio porque no quiero estar más allá porque ya verán qué nos espera con diabetes. Y cuando ya se considera un diagnóstico de diabetes, como les dije, es con una glucosa mayor o igual a 126. Y esto es que dice ese cuadrito verde pasto que dice HbA1c, ¿qué significará? ¿Qué crees? Pues efectivamente, los médicos tenemos ahí una esferita de adivinanza, porque ¿qué me sucede con el típico mexicano? Bueno, creo que esto puede pasar con todo el mundo, ¿no? Pero el típico mexicano que ya sabemos que es súper, súper movido para encontrarle cómo a las cosas, ¿verdad? Y entonces yo voy con la doctora y le digo, es que tengo mucha hambre, tengo mucha sed, tengo, voy muchas veces al baño y estoy perdiendo peso. Y entonces la doctora o el doctor me dice, pues te voy a tener que descartar que tengas diabetes. No, pero ¿cómo voy a tener diabetes? Bueno, necesitamos hacerte estudios clínicos para detectar tu glucosa y poder ver si es una diabetes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos toda la población o la mayoría de la población? Pues ya nos cuidamos. O sea, si nuestro estudio es en 3 días, en 4 días, en 5 días, esos días nos cuidamos. Híjole, no, tengo que hacer ayuno. Y aparte me van a tomar estudios. No consumo carnitas, ni refrescos, ni quesos, ni panes, ni nada, porque me van a hacer estudios, ¿ok? Y entonces voy, hago mi estudio, ¿y qué creen? La glucosa pues no sale tan alterada. O sea, a lo mejor sale en una prediabetes. Pero ya después de que termino de hacer mi estudio, ¿qué sucede? Que me voy y me echo un tamal y empiezo a hacer mi vida normal, como yo la estaba haciendo. ¿Verdad que sí? Y entonces llego con el doctor y le digo, mire doctor, estos son mis estudios. Pues no, tal parece que no, tu glucosa no está tan alterada como para diagnosticarte con diabetes, entonces, pues vamos a ver, ¿no? Y entonces con esa idea te queda, pero llega esta prueba que se llama hemoglobina glucosilada. Esta hemoglobina glucosilada es la prueba, es literal el detector de mentiras de que usamos los doctores. ¿Por qué? Porque esta prueba justamente nos va a decir cómo ha estado tu glucosa en 3 meses, ¿ok? Es importantísima. Vamos a ver cómo te has estado manejando. Entonces, no importa que en los últimos 3 días te me estés cuidando, porque esta prueba me va a decir cómo ha estado en los últimos 3 meses.
y esa no miente. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes un porcentaje de hemoglobina glucosidada mayor a 6.5, seguramente tienes glucosas muy, muy por arriba de 140. Entonces, en tus meses. Entonces, esta puede ser un criterio diagnóstico para tener diabetes. Súper importantísimo que no engañemos. Recuerda, todos los estudios que tú tengas que hacer, hazlos como si tú fuera un día normal. Esto es lo que va a orientar más a los médicos a que podamos ayudarte, que podamos trazar un plan que realmente se acople a tu vida. ¿Y por qué es esto tan importante? Epidemiológicamente, ahí vienen los números rojos. ¿Qué crees? La diabetes ocupa el segundo lugar de muertes en nuestro país. Así de increíble es la diabetes. Y nada más porque ustedes no pueden abrir cámaras, no pueden subir manitas, pero yo les podía decir cuántas personas que están aquí conectadas, que déjenme decirles que están, ok, estamos 69 personas, ¿cuántas conocen a personas con diabetes? Realmente, pues casi todas, y si no me atrevo a decir que todos conocemos, aunque sea una persona que tenga diabetes. Entonces, esa es la segunda causa de muerte. La primera son enfermedades cardiovasculares, la tercera son enfermedades como cáncer, las neoplasias. Y entonces, ¿qué creen? Todas están relacionadas a la obesidad. Efectivamente, a la obesidad es el factor de riesgo más importante que tenemos para desarrollar las causas de muerte en nuestro país. La segunda causa, y esto es para las personas que tengan ese detallito, es el tabaco, ¿ok? Y si juntamos el cigarro con la obesidad, pues déjame decirte que estás teniendo un combo cuates, literal, le estás platicando a la muerte cómo te quieres ir. Así de increíble es esta situación. Y aquí viene un botón rojo mucho más grande. Si creíste que la diabetes es ser la causa es la más grande, viene un botón más grande. México es el primer lugar de obesidad infantil, ¿ok? ¿Por qué los profesionales de la salud estamos volteando a ver? Porque te voy a decir algo, si tú crees que hoy, por hoy, realmente hay muchísimas personas con diabetes, espérate en unos 10 años que estos niños sean adultos. Vamos a tener adultos muy complicados. Adultos que ya tendrán una diabetes, porque efectivamente, la diabetes tipo 1 está considerada en la edad joven. Y anteriormente se describía que la diabetes tipo 2 era a partir de los 35 años, casi 40 años, pero ¿qué crees? Ahora estamos teniendo jóvenes, inclusive niños, con diabetes tipo 2, ¿ok? ¿Qué es esto? Pues imagínate cuánto van a llegar a generar complicaciones. Y ahorita vamos a platicar de este tema que está un poquito escabroso, pero bueno. Entonces, es lo que nos preocupa. Nuestros niños consumen 3 veces más refresco ¿qué agua? O sea, de verdad, es increíble. Y México ocupa el lugar 74 de 207 que los niños consumen alimentos saludables. Imagínense, nuestro país es el cuerno de la abundancia de frutas, verduras, y entonces realmente pues se ve alterado. Estos niños, muchos ya tienen esta obesidad, muchos ya están cursando con hígados grasos y recuerden, la complicación principal del hígado graso es la cirrosis hepática. ¿Cómo vamos a ver a estos adultos cuando crezcan estos pequeños niños? Si nosotros no los guiamos en su alimentación, pues bueno, vamos a tener adultos súper, súper enfermos. Entonces, es importantísimo que voltemos a ver y hagamos un gran cambio. ¿Por qué? Fíjate nada más. 9.2 millones de personas en México que padecen diabetes. Ajá, 9.2 millones, ¿ok? 63 millones prácticamente, 6.3 prácticamente no están diagnosticados. ¡Qué fuerte! De verdad, que cuando tú volteas y dices, ¿cómo? ¿Cómo es que no están diagnosticados? Claro, no tenemos la cultura de ir a checarnos con el médico. ¿Cuándo vamos? Cuando nos dan un susto y entonces somos conscientes de los síntomas y decimos, no, pues es que me dieron un susto y se me desarrolló la diabetes. No, ya la traía, pero hasta que te asustaron, fuiste consciente de esos síntomas, ¿ok? Estos números realmente son un poquito aterrantes, porque de cada 100 pacientes con diabetes, fíjate nada más,
14 tendrán padecimientos renales, ¿ok? Esto ya estamos hablando de las complicaciones. 10 padecerán neuropatías. Ahorita vamos a platicar qué se sienten las neuropatías. 5 desarrollarán pie diabético, ¿ok? 2 presentarán problemas de ceguera. O sea, realmente es un porcentaje muy, muy grande. Y aquí dentro de pie diabético, el 30% de las personas que tendrán el pie diabético prácticamente terminarán en la amputación de un miembro. Efectivamente, por eso vemos muchas personas con amputaciones, muchas personas muy mal. ¿Por qué? Porque hay un mal control en su diabetes, ¿ok? Esto es súper importante. 1 de cada 11 adultos tiene diabetes. O sea, imagínate nada más, si yo pongo en un cuarto 11 personas, uno ya tiene diabetes. Es un número muy cortito, o sea, de verdad es una enfermedad muy, muy frecuente y es una enfermedad que deberíamos estar volteando todos a verla, porque créanme, mata más personas que COVID. Esa es una realidad. Y si todavía le pones que a la persona con diabetes le da COVID, pues entonces se unen los dos, ¿no? O sea, hacen un dueto muy, muy increíble, ¿ok? Entonces, realmente está muy fuerte esto, fíjense nada más. 542 mil niños tienen diabetes tipo 1, ¿ok? Estas alteraciones del páncreas tampoco no es como que, ah, pues le tocó la mala suerte. No, también tenemos que ver cómo fue gestado. Entonces, ¿cómo estaba esa mamá? Y aquí viene un dato bien, bien interesante, porque muchas personas o muchos de mis pacientes dicen, ay, no, doctora, es muy caro prevenir enfermedades, es muy caro vitaminarse, es muy caro ir al gimnasio. Hacer ejercicio, no tengo tiempo. Eso es muy caro, doctora. Fíjate, es muchísimo más barato. Fíjate, aquí lo puedes ver. Prevenir una enfermedad por muchísimo que vivir una enfermedad, ¿ok? Aquí podemos ver que prevenirla más o menos vienes con un 92,860 pesos, de verdad. Pero una enfermedad te puedes echar más de millones para poderla solventar. De verdad, enfermarse no es un gusto, es un lujo, de verdad, hoy en día, ¿no? Entonces es momento de empezar a prender alarmas y decir qué es lo que tenemos. ¿Y cuáles son nuestros hábitos que tenemos primordialmente? Pues ya lo venía diciendo yo, es que tiene diabetes tipo 1 y pues ya le tocó la mala suerte que las células se le amotinaran ahí al pacientito. No, primordialmente hay que ver cómo fue gestado, con qué células, qué le dio la mamá. Nosotros cuando somos gestados nacemos con las células que mamá nos dio, todas las células, las neuronales, las cardíacas, las pulmonares, las pancreáticas, las del intestino, todas las del hueso. Entonces es importante saber con qué se está alimentando mamá, qué hábitos tiene, eso va a generar también un impacto importante con la gestación del pequeño. ¿Y cuáles son, si nosotros volteamos a ver esta imagen? Parece, ahora sí que como dice, ¿no? Parece meme, de verdad, pero no, es verdad. De verdad, los ciudadanos mexicanos, porque aquí lo que más vemos, estamos muy relacionados a la ciudadanía estadounidense, ¿no? Y entonces veo niños que les dan coca, de verdad, les dan refrescos. ¿Por qué? Porque el niño lo pide, por supuesto. ¿Qué crees que le gusta al cerebro? Al cerebro le gusta el azúcar y le gusta la grasa y le gusta el oxígeno. Con él sobrevive perfectamente bien. Eso no quiere decir que sea saludable, ¿ok? Entonces le estamos dando coca. Aquí podemos ver a una persona que inclusive ya tiene problemas visuales y sin embargo no soltamos estos hábitos que realmente nos empiezan a dañar. La alimentación que tenemos extremadamente fuera de lo saludable es algo que pues también está marcando este padecimiento. ¿Qué estamos desayunando la mayoría? Pues muchas personas que trabajamos en las mañanas decidimos, y yo les puedo platicar, yo decidía también un pan con un café, el típico mexicano de la Ciudad de México, porque yo sé que si me están viendo de otra parte de la República me van a decir, ah, eso no existe aquí, pues la famosa, el guajolocombo, ¿no? Que es la torta de tamal con el atolito, entonces eso es lo que vienen comiendo primordialmente el mexicano, y los niños el plato de cereal, y vámonos para la escuela. ¿Qué vemos aquí? Una bomba de carbohidratos que nuestro organismo se va a convertir en una bomba de azúcar. Y esa bomba de azúcar la va a tener que destruir el páncreas. Y la que no pueda destruir, ¿qué crees? La va a almacenar en grasa.
Pero cuando sube esa bomba de azúcar, pues bueno, vámonos a la escuela, vámonos al trabajo, y llegas y estás estudiando, pero ¿qué crees? El pico de azúcar muy alto, pues el páncreas lo va a tratar de bajar y entonces va a darte el famosísimo bajón como montaña rusa. Y entonces, pues, ¿qué te cuento, verdad? Que el niño en eso de las 10:30 de la mañana, o el trabajador, pues, se quiere dormir. ¿Por qué? Porque no tiene la energía suficiente. Ese pan, esa torta de tamal, ese cereal no te va a dar la energía para que tú puedas ejercer. O sea, realmente es la alimentación de la mayoría de los mexicanos, ¿ok? Y después nos vamos saliendo de la escuela o saliendo del trabajo y buscamos puestitos así. No sé si eso, a lo mejor yo estoy hablando de otras personas o algunos se sienten identificados, pero vamos a encontrar que siempre hay una señora o siempre puestos afuera de las escuelas que venden dulces, que venden papitas, que venden chicharrones, que venden las chicaletas, todo esto. ¿Por qué creen? Porque los niños salen con muchísima hambre. Claro, acaban de quemar muchísimas energías aprendiendo y entonces el cerebro lo que quiere es glucosa, quiere azúcar. ¿Okay? Entonces, no es ya gratis que estas personas estén ahí todo el tiempo, ¿okay? Y cuando ya eres más adulto dices, pues sí, me echo un chicharroncito, pero no, mejor me voy a echar unas quesadillas para aguantar, ¿no? La siguiente jornada. Entonces, esta es la que viene siendo la comida promedio de los mexicanos, ¿okay? Las personas que son de México como tal, porque muchas veces nos ven de otros países, vamos a encontrar que esto es la comida corrida típica de una fondita mexicana donde salimos a comer muchos mexicanos, ¿ok? ¿Qué es la comida corrida? Siempre te dan una sopa, normalmente es por pasta o consomé de pollo, que nunca trae pollo, ajá. Después te dan otra pasta, que es otro carbohidrato, y después te dan el plato fuerte, que como podemos ver tiene frijoles, arroz, y hay un pequeño guisadito que tiene una pequeña porción de carne, ¿verdad que sí? Entonces la mayoría de nuestra alimentación está rica en carbohidratos, muy, muy rica en carbohidratos. Y si nos vamos del otro lado, pues bueno, la garnacha, el pambazo, el sope, todo esto, pues realmente es lo que nosotros le entramos, la mayoría de los mexicanos, ¿ok? Por esa razón, pues tenemos mucho, mucho alterado nuestra glucosa, porque consumimos muchísimos carbohidratos. Y después de comer, pues llega ya el famosísimo y muy renombrado mal del puerco nivel Dios. Yo les hablo más que nada el mal del jabalí. Les da el mal del jabalí porque es el puerco más agresivo, de ese que si te tumba y dices, me quiero dormir 10 minutos. ¿Por qué? Porque te acabas de echar una bomba, literal, una bomba de carbohidratos. Entonces, todo eso, pues nos dormimos. ¿Y qué creen que va a pasar? Pues se va a almacenar. O sea, eso no es de a gratis, ¿no? Entonces, y si con eso le metemos el sedentarismo, en donde la mayoría de las personas estamos sentadas, estamos trabajando todo el tiempo sentados, los niños están en las videoclases y después se van a jugar el Xbox y todo eso, todo el tiempo sentados, bueno, pues el sedentarismo se hace como un factor de riesgo importantísimo para la obesidad, ¿ok? Y después, ¿qué tal? Llega la cena y aquí quise poner a uno de mis personajes favoritos, porque yo creo que sí representa muchísimos seres humanos, y es eso, ¿no? La cena de la pizza, la hamburguesa, la tostada, el pozolito y los taquitos al pastor. Ya sé que es una hora que ya a lo mejor ya se les antojó, pero esa es la realidad, ¿no? Nuestras cenas o en el trabajo estamos consumiendo muchísimo azúcar, muchísimo carbohidrato, muy poca proteína, y esto, y muchísimas grasas trans. Entonces, esto va generando que nuestras células, con el paso del tiempo, empiecen a enfermar. Y si con esto le metemos que estén estresados, a mí me encantaría preguntarles qué persona de aquí, de las que están aquí conectados, no se han estresado nunca. Todos vivimos en una situación de estrés. Muchas personas, inclusive ese estrés, nos altera el nivel del sueño, no descansamos, porque tenemos muchísimas cosas en la cabeza. Y si con eso le aumentamos, que vivimos en ciudades contaminadas por todas las partes, o sea, realmente por plásticos, por combustibles, por luz, por todo estamos siendo contaminados. Entonces, si juntamos todo eso, ¿qué creen que va a suceder? Pues bueno, nuestros órganos van a colapsar, es la realidad, ¿ok?
Entonces, todos nuestros órganos van a tener ahí una alteración. Y como los podíamos haber visto todos contentos funcionando, pues llegan y truenan, ¿ok? Eso es lo que sucede. ¿Qué pasa cuando tenemos una muy mala alimentación, cuando vivimos con mucho estrés, cuando no descansamos, cuando realmente vivimos en una ciudad contaminada? Pues generamos una oxidación celular. Nuestras células con el estrés se van oxidando, empiezan a generar mucho más energía, el páncreas genera mucho más energía para destruir su alimento, el hígado también, el intestino, el corazón, la obesidad, el corazón tiene que seguir bombeando, entonces tú estresas, el riñón junto con el corazón se van estresando, y entonces pasa algo que se llama esta oxidación celular, se empiezan a aumentar los radicales libres. Y estos radicales libres que tienen que ver aquí, ese oscurito que se ve el malo, va y le roba a los átomos sanos, a nuestros átomos de energía sanos, le roba un electrón, ¿no? Va y se lo roba. Y entonces ya se hace un átomo completo, pero el otro queda mal. ¿Qué sucede con los radicales libres? Pues que se empieza a ver un desequilibrio, esto genera el estrés oxidativo y... Más o menos para que ustedes se vayan dando la idea, es como cuando parto una manzana y la dejo ahí al aire libre. ¿Qué le pasa? Se va haciendo café, se va haciendo arrugadita, viejita, hasta que se seca. Si yo la dejara ahí por una semana, la voy a encontrar seca. Eso es lo que le pasa a una célula cuando se oxida. Así como decimos, ay, esta manzana ya se oxidó, así le pasa a nuestras células. Ahora imagínate que eso les pase a todas y de manera crónica. Bueno, pues hay un daño oxidativo y este daño se va a ir a repercutir al ADN. Y entonces en el ADN se hace una modificación y entonces bienvenidas las enfermedades, bienvenidas el cáncer, bienvenidas la diabetes, bienvenida la hipertensión, porque ya hay una alteración celular y entonces las células ya no son saludables, para que me vayan entendiendo, ¿ok? Y aquí viene algo bien importante, el síndrome metabólico, que era lo que yo les mencionaba, que era cuando teníamos pacientes con glucosas entre 100 a 125, se considera un síndrome metabólico. Estas personas seguramente tienen una obesidad abdominal grande, ¿ok? Por eso en campañas como en el IMSS tenemos el de chécate, mídete, muévete, más vale prevenir, justamente, ¿por qué? Porque son los factores que nos van a dar dos de las enfermedades más importantes, cardiopatías, y diabetes, ¿ok? También que tengamos presencia de trombos, que tengamos alteración de nuestras grasas, principalmente de la LDL, que es un colesterol muy malo, y que tengamos un HDL, que es el colesterol cardioprotector disminuido. O sea, los colesteroles buenos los tenemos bajos, y los colesteroles malos, los que generan trombos, los que tapan arterias, los tenemos altos. Y aquí tiene un punto bien importante, cómo empezamos a detectarlo, y esto lo veo en muchos niños, en muchos jóvenes, y lo veía en mí, ¿ok? Estas manchitas a mí me crecieron en el cuello, se llama acantosis nigricans, es una intolerancia a la insulina, y esto nos empieza a dar alarmitas, papis. Si nosotros vemos que nuestros hijos tienen un oscurecimiento en cuello, oscurecimiento en axilas, en dedos, en ingle, todo esto, hay cierto oscurecimiento que nos puede dar la fricción. Sí hay, pero no un oscurecimiento mayor, como lo que vemos en las imágenes. O la presencia de muchas verruguitas nos empieza a levantar alarmas, un síndrome metabólico. Como yo les decía, estamos en el lobby del hotel de la diabetes y de la hipertensión. Tú decides si aquí puedes hacer cambios y no eres diabético o le entras a las habitaciones y a ver cómo nos pasa, ¿ok? Y aquí, ¿qué creen? Ya vamos a empezar con, ya para terminar casi, no crean que vamos a irnos muy lejos. Vámonos a las complicaciones. Y les quise poner esta imagen, uno porque ya estamos prácticamente en el mes de todo lo que tiene que ver en algunas culturas con el mes del terror, ¿no? Y si tú crees que estas imágenes pueden generar terror, de verdad, yo te voy a invitar que las complicaciones de la diabetes van a dejar de verdad al juego del calamar como un juego de niños. De verdad, un juego de niños. Las complicaciones de la diabetes son terroríficas. Y te lo digo yo que lo veo
todos los días. Y aquí vamos a ver un punto bien importante y comenzamos con uno de los órganos más importantes, la retinopatía diabética. Efectivamente, nuestros ojitos tienen muchísimo que ver el daño que tiene que hacer la glucosa, porque se altera la microcirculación, que es esto, los vasos más chiquititos que tenemos en nuestro organismo. Y aquí, como lo vemos en la imagen, hay un ojo normal y hay un ojo con retinopatía diabética y le vemos unas manchas amarillas en esa imagen. Eso es la falta de irrigación. Y entonces, eso es a nivel de nuestra retina. ¿Qué va a suceder? La retina nos ayuda a que nosotros podamos reflejar imagen, que nosotros podamos ver. ¿Y qué sucede cuando se empiezan a llenar estas manchas? Cuando la circulación empieza a afectarse, cuando empieza a sangrar la retina, se empieza a generar coágulos, pues bueno, te tengo noticias. Es la causa para la ceguera en los pacientes con diabetes. Y este padecimiento se ve afectado cuando no hay un buen control de la glucosa, ¿ok? Que el paciente no se apega al tratamiento. Esto es lo que empieza a pasar cuando un paciente decide no apegarse al tratamiento. Vámonos con otro padecimiento muy común, que es la neuropatía diabética. Y si efectivamente el paciente y los que tienen familiares con diabetes me van a comprender, dicen, es que me duelen los pies. Es que siento que me queman los pies. Efectivamente, la sensación es como si se le fueran a meter pinchos en las plantas de los pies cada vez que caminas. Imagínate qué terror estar caminando y estar sintiendo eso. Efectivamente es lo que pasa. ¿Por qué? Porque la glucosa altera la circulación y esto se ve afectado el nervio de nuestras plantas de los pies y muchas veces también de la mano. Entonces, es importantísimo tener controlada nuestra glucosa porque si no, la neuropatía diabética nos empieza a alcanzar, ¿ok? Otra de las complicaciones que nos puede presentar son cardiopatías isquémicas, o sea que nos presenta un infarto o que nos empieza a tener problemas de arterias, ¿ok? O estenosis de las arterias renales, se nos empiezan ahí generar como prolapsitos o se nos empiezan a llenar las arterias de grasa, porque acuérdense, la glucosa que no se ocupa se almacena y se convierte en grasa. Entonces, pues empiezan a tener alteraciones cardíacas, ¿ok? Otra de las enfermedades son cerebrovasculares. Estos son cuando les dan eventos, que la persona es que le dio una embolia, es que le dio un EBC, es que de la nada dejó de hablar, de la nada dejó de comer, de la nada dejó de moverse. Hay que ver sus glucosas siempre muy altas. Siempre muy altas, bueno, complicación también de la diabetes. Y aquí viene uno de los villanos más terroríficos. Yo sí considero que este es prácticamente el juego del calamar. Para los que no han visto esta película, no le estoy haciendo propaganda, pero sí es muy real. Aquí es donde empieza un juego, ¿no? El pie diabético, el cuidado del paciente de diabetes para sus pies es extremadamente importante. Como les comenté, con la neuropatía diabética se empieza a perder sensibilidad en los pies. O sea, sí sienten quemante, pero luego no sienten las lesiones. ¿Cuándo se dan cuenta? Cuando ya están muy mal o empiezan a oler muy mal. Es una de las complicaciones más graves, es una de las complicaciones que no sanan si no tienen un control de su glucosa y de verdad son de las complicaciones más feas que podemos ver en cuestión del diabetes, de la paciente con diabetes. Y aquí sí les quise poner una imagen, está fuerte, es una imagen fuerte, yo espero que ya no hay nadie cenando y que no tengamos muy sensible, porque mi idea de ponerles esta imagen es para que empecemos a ser conscientes de lo que no queremos. O sea, realmente yo no quiero hacer esto, entonces, ¿qué cambios tengo que tener en mi vida? Este es un pie, este es un pie diabético, una persona que no tiene un control de su glucosa, que no le ha importado y que como muchas personas vienen o muchos pacientes dicen, es que de algo me voy a morir. Realmente yo te puedo decir, no se la pasan nada bien con un padecimiento como el que tú estás viendo, ¿ok? La complicación más terminal es la enfermedad renal crónica. Aquí es prácticamente cuando ya dañamos y matamos a prácticamente nuestro organismo. El último órgano prácticamente de los más nobles, pero de los más mortales, es el riñón, ¿no? Entonces, esta ya se conoce como una etapa de las complicaciones más graves. Y pues aquí vemos ya un riñón totalmente devastado.
¿Y qué sucede? Pues es que ahí vamos a tener que reemplazar la función del riñón. Y efectivamente hay dos tratamientos, uno con diálisis peritoneal, que es la manguerita que vemos que está en la panza. Efectivamente, esa manguera se les mete en la pancita para estarles haciendo cambios de líquidos y poderles sacar la toxina, porque el riñón ya es incapaz de poder sacar lo tóxico. Entonces, y la otra parte, pues tenemos a un paciente en una hemodiálisis en donde se le colocan unos catéteres directamente a los vasos sanguíneos para sacarle toda la sangre y mientras está filtrando en una máquina, pues regresando sangre. Esto es lo que pasa con una hemodiálisis, ¿ok? Y te voy a decir, así se ve un paciente con una enfermedad terminal, como una enfermedad renal crónica, y que es un factor de complicación de la diabetes. Te voy a platicar algo, tú los ves ahí sentaditos, pero yo nunca he visto un paciente que se le esté pasando bien ahí sentado. Tratan de hacer la vida más cómoda, pero créeme, son complicaciones muy mal, el paciente la pasa mal, el familiar la pasa mal, y que además, o sea, son terapias que tienen que hacer prácticamente de 3 a 4 días a la semana, que duran más o menos 3 horas. Entonces, hay para que, como dice el dicho y como dicen los mexicanos, hay para que le vayas midiendo el agua a los camotes, ajá, para que le vayas viendo. Oye, yo tengo a mi mamá con esto. No, ¿qué tengo que hacer para que no se me complique? ¿Y qué tengo que hacer yo para no tener diabetes? Entonces, ahí es cuando tenemos que buscarle el ojo. Y esto es, encuentra un equilibrio, ¿ok? ¿Qué hacer cuando ya tenemos una diabetes? Pues bueno, primero que nada, vas a ir con tu médico y muy seguramente te va, si tienes un síndrome metabólico, que es cuando estás en el lobby del hotel de la diabetes, vas a pegarte al tratamiento. Vas a decirle, yo no quiero, yo necesito hacer un cambio. A mí me pasó así. Mi padre murió hace 7 años de complicaciones de la diabetes, de una enfermedad renal crónica, y te puedo decir que yo estaba, pero sí caminando, llegué al lobby y ahí volteé al hotel y dije, no, el hotel pues no se ve tan mal de entrada, pero te puedo decir que como lo viste, se ve horrible por dentro. Entonces, no, yo dije, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo prevenir la diabetes en mí? Modifique hábitos. Entonces, pégate a tu tratamiento farmacológico que te da tu médico de antemano. Si tu médico te dice que inicias con pastillas, inicia con pastillas. En algún momento te vas a tener que cambiar a la insulina. Aquí, ojo, y sí lo quiero mencionar porque me ha tocado muchas veces que dicen, es que la insulina deja ciegos. No, la glucosa alta sí deja ciegos. Okay, la glucosa sí, porque ya lo vimos en retinopatía diabética. La insulina es normal, la insulina es la llave que nosotros generamos para que metamos la glucosa a la célula. Entonces, es normal que no la pongamos, ¿ok? Bueno, no es normal que no la pongamos, pero cuando tenemos un padecimiento, pues sí es indicado. Si tu médico te lo está indicando, úsala. Sí, la vía es más complicada que tomarte pastillitas, pues sí, porque te van a tener que estar picando. Pero lo mejor es que tú estés controlado de tu glucosa para evitar las complicaciones que ya les platiqué, que son la historia triste. Y aquí les quise poner una imagen rapidísima. Recuerden que yo tengo la especialidad en medicina ortomolecular y lo que es la suplementación clínica, y nos habla mucho de lo que es la epigenética. ¿Qué tenemos que hacer en la epigenética? Es, ¿qué tengo que hacer yo para modificar mi ADN para que no se expresen los genes de enfermedad? ¿Ok? Aquí me encanta, las raíces del árbol son las causas. Aquí vemos que es la inactividad física, que es el abuso del alcohol, que es el abuso de los carbohidratos, que es el tabaco, que son todos los alimentos grasosos, podemos encontrar que cuando nosotros estamos llenos las raíces de todo esto que nos va dañando, el tronco va a empezar a generar un problema. ¿Ok? ¿Qué es esto? Las células se van a empezar a alterar. Y los efectos, bueno, pues es que nos dé diabetes, que nos dé hipertensión, que nos dé cáncer. Y entonces, este árbol me encanta, porque nosotros somos las personas ideales para cambiar la tierra de este árbol. Si nosotros cambiamos la tierra, le vamos a cambiar la nutrición a las raíces y vamos a poder tener efectos diferentes. Está en nosotros, eso marca la epigenética. Y si tu mamá tiene diabetes, ¿qué tienes que hacer tú para poder prevenirla en ti y que puedas romper la cadena para que ya no se le estés heredando a tus hijos? ¿Ok? Para que podamos ir disminuyendo el factor de obesidad infantil en el mundo, en nuestro país primordialmente. Entonces, esto es importantísimo, grábatelo, ¿qué es lo que tengo que hacer?
¿Ok? Y aquí, pues no tiene descubrir el hilo negro. ¿Qué tengo que hacer? Una alimentación balanceada que tenga proteína. Vimos que comemos bien poquitas proteínas. Ve con tu médico, acércate con un profesional. Si quieres, acércate conmigo para que veamos cómo es una alimentación con proteína. Acércate para que tú veas una alimentación que tengas grasas saludables, que tengas carbohidratos saludables. No todos los carbohidratos son malos. Es importante que te hidrates, que te ejercites 30 minutos diarios, 5 días a la semana de una caminata, créeme. Ahí en mi canal yo les doy técnicas, 30 minutos te cambian la vida. Es más, hasta te cambian el estado del ánimo, porque como que ya no le ves tantos problemas a la vida. Dices, ah, me duele más la pierna que todo lo que me podía haber dolido mentalmente. Entonces, te empiezas a generar mejores, generas endorfinas, te sientes feliz. Y es importantísimo que si no meditabas, a partir de hoy te vayas a la cama meditando. En YouTube podemos encontrar ahí, tecleale meditación para dormir, vete meditando para que le podamos dar paz a nuestra mente. Recuerda, somos mente, cuerpo y espíritu. Entonces empieza a calmar la mente para que tu organismo empiece a mejorar, ¿ok? Aquí viene algo también muy importante y me dicen el uso de los suplementos. Yo tengo la especialidad en suplementación clínica y te voy a preguntar algo. Muchos me han dicho, ¿es necesario los suplementos, doctora? Es que realmente yo creo que tengo una alimentación adecuada. Yo te voy a decir algo, la transgenicidad ha llegado, nuestros alimentos están siendo modificados. ¿Por qué? Porque necesitamos que crezcan las manzanas más rápido, porque necesitamos más cantidad y podemos meterle, no podemos exigir calidad, esa es una realidad. Entonces, yo necesito cantidad para vender la manzana a 24 pesos el kilo, y entonces, porque si no, no me la van a comprar a 40, necesito aumentar mi cantidad, ¿no? Entonces, empiezo a meter alimentos que están modificados genéticamente. Los océanos, realmente, ahorita acabo de terminar de ver, pusieron una publicidad en las noticias que decía cómo están contaminados los océanos, con todo lo del petróleo, o sea, el unicel, los plásticos, todo eso, realmente, pues también viene del mar, de donde se supone que vienen los pececitos que nos estamos comiendo. Muchos de nuestros pescados, por más saludable que tengamos una dieta, también traen una toxicidad de metales, ¿ok? Entonces, por eso es importante consumir productos que estén libres de metales. Las carnes rojas, las carnes blancas, o sea, la alimentación de producto animal, también hay una modificación. En 1950, así se veía un pollo a los 68 días. En el 2008, en 47 días, el pollo se ve súper más grande. O sea, esto no tiene... Te puedes ir a una granja y hay huevos, y nacen huevos con gallinas que ni siquiera son pisadas, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo es que estamos alimentándonos, y ahí es donde viene el sí. Sí requerimos, ¿por qué? Porque los alimentos ya no cumplen con los nutrientes necesarios para que nosotros tengamos funciones óptimas. Es lo que les comentaba, la epigenética es qué cambios de hábitos tengo que tener yo para poder dejar de expresar genes que generen enfermedades, ¿ok? ¿Cómo puedo cuidar mi ADN para que no empiece a tener alteración? Esto tiene siempre que ver con una alimentación balanceada, que tenga carbohidratos saludables, que tenga proteínas, que tenga grasas saludables y que obviamente esté rica en vitaminas y minerales esenciales. O sea, los minerales esenciales son los que vamos a adquirir por la alimentación, ¿ok? Y las vitaminas también. Es importante que tengamos la vitamina A, que tengamos todo el complejo B, como se conoce, la vitamina C, la vitamina D, la E y la K. ¿Por qué? Porque muchas de estas vitaminas actúan como potentes antioxidantes. Y ya platicamos de qué es la oxidación, qué hacen con los radicales libres y por qué hay muchas enfermedades que tienen que ver con el aumento de radicales libres por efecto de la oxidación. Yo les digo, por favor, utilicen antioxidantes, utilicen vitaminas y minerales. Ahorita les voy a platicar por qué estos frasquitos, pero realmente son lo que yo recomiendo para empezar a cuidar nuestras células. Es importantísimo. Aquí, como les dije, el que nosotros agreguemos antioxidantes, vamos a poder detener el envejecimiento, pero no para que nos veamos tan bonitos y jóvenes, sino para que nuestras células estén saludables, para que nosotros podamos tener un mejor control de nuestra glucosa, de nuestra presión arterial y que podamos prevenir enfermedades como el cáncer. O sea, de verdad,
tener un potente antioxidante. Si por ahí tú has escuchado el de toma una copita de vino tinto diario porque es un buen antioxidante, te voy a decir, es un mínimo de concentración antioxidante que tiene. Es bueno, pero es mínimo. Si tú quieres un óptimo, entonces busca un suplemento que te dé una antioxidación óptima. Y ahorita te voy a platicar cuál. Aquí tenemos la membrana plasmática, la que yo les platico, y esto es bien importante para las personas con diabetes. En esta paredcita de la célula, que es la piel de la célula, vamos a tener los receptores, vamos a tener donde entran las llaves, las chapitas y los canales. ¿Qué sucede? Bueno, que hay una intolerancia a la insulina, las chapitas están alteradas y entonces no puede entrar la glucosa, como se los platiqué. Pero ¿qué sucede? En esta membrana plasmática se va a meter el agua, va a entrar el oxígeno y van a entrar los nutrientes, las vitaminas. ¿Ok? Pero si nosotros tenemos esta membrana plasmática enferma, o sea, el receptor donde va la chapita está mal, ¿qué creen que va a pasar? Pues esa membrana plasmática no va a dejar que se meta la insulina y que abran los canales para que entre la glucosa, ¿verdad? Y esta membrana plasmática está hecha a base de grasita, ¿ok? Es una membrana fosfolipídica que está hecha de grasita, ¿ok? Y nosotros necesitamos tener grasas saludables para que, ¿qué creen? Que esta membrana sea flexible, ¿ok? Porque si nosotros le metemos solo ácidos grasos como la margarina, como el aceite, como el del aguacate y eso, vamos a tener un omega 6 y un omega 9, pero no vamos a tener un omega 3. Ahorita platicamos dónde está el omega 3. El omega 3 va a ayudar a ser flexible. El omega 6 y el 9 dan estructura, pero el 3 va a ayudar a que esta membrana sea flexible y que puedan entrar los nutrientes, el agua y el oxígeno y la glucosa. Va a empezar a mejorar los receptores. Entonces, esto no tiene nada que ver con el hilo negro. De verdad, aquí no hay magia. Este no son productos milagros. Son productos que están pensados 100% en mejorar la calidad de las células. Y entonces, cuando nosotros le ponemos un omega 3 muy puro y de alta calidad, nuestra membrana plasmática va a empezar a mejorar. Por eso los pacientes que tienen diabetes, que tienen hipertensión, cuando le damos un omega 3 de una muy buena calidad, su control es mucho mejor. Ojo, no con esto dejan los medicamentos, pero sí mejoran el manejo de sus niveles de control. ¿Ok? ¿Cuáles son las grasas que tenemos en nuestra alimentación? Las grasas trans que vienen en las hamburguesas, las pizzas, las papas y todo lo que se puedan imaginar. Las grasas saturadas que vienen en quesos, que vienen en mantequillas, mayonesa. Y las grasas monoinsaturadas que vienen en los aceites vegetales, en el aguacate, en las nueces, en la semilla. Todo eso, ahí vamos a encontrar a las grasas monoinsaturadas. Estas las puse de color verde porque sí las podemos consumir, son grasas saludables. ¿Ok? ¿Y por qué es importante que nos suplementemos con omega 3? Te voy a decir algo. En el mercado van a encontrar muchísimos suplementos que digan, tiene omega 6, omega 9, omega 3. Y entonces uno dice, este tiene más omegas, entonces me voy con él. No, el omega 6 y el omega 9 no es necesario suplementarlo. Es más, si tú consumes un producto que tenga omega 6, omega 3, omega 9, prácticamente te estás quedando tablas. ¿Por qué? Y te puedo decir que te estás siguiendo a más de omega 6 y omega 9. ¿Por qué? Porque eso viene en nuestra alimentación rica. Viene en la carne de las aves, en el huevo, en los aceites, en la semilla. Ahí viene omega 6. Pero el omega 3 viene en los salmones, viene en los atunes, viene en las sardinas. ¿Cuántas veces comes salmón a la semana? Al día. Entonces, realmente ahí es donde tenemos que hacer un equilibrio. ¿Ok? El omega 6 es proinflamatorio, ayuda a la inflamación, es su amiga. El omega 3 es antiinflamatorio, ayuda a disminuir la inflamación. Más adelante les voy a dar una plática de la inflamación, es súper importante y tiene que ver con todas las enfermedades de la inflamación, pero ese es en otra capacitación, ¿ok? Entonces, es importante que nosotros solo nos estemos suplementando con omega 3, ¿ok? Y, pues bueno, como sabemos prácticamente de las complicaciones de la diabetes es lo que era la retinopatía diabética.
se ha detectado que productos como la luteína y la zeaxantina nutren perfectamente a nuestro globo ocular, a nuestra retina. Entonces, es importante que nosotros estemos consumiendo productos que nos van a nutrir nuestro ojo para poder prevenir la oxidación de nuestra retina o el daño a nivel de esto. Buscar alimentos que tengan un mejor índice glucémico, que no esté alterado, que tenga proteína, que tenga carbohidrato y que no me dé tantas calorías, puede ser la diferencia totalmente para que empecemos a generar un gran cambio, ¿ok? Es importante que tú cuando elijas algo, lo investigues. ¿Por qué? Porque no solamente voy y me lo tomo y veo todo lo que encuentro. No, investígalo. Interésate que tenga avales científicos, ¿ok? Es importante, aquí les pongo uno de los productos importantísimos. A mí me encanta, los que son nuevos en esta capacitación, que no conocen la marca USANA, yo sí les puedo platicar, son productos pegados totalmente a la alineación del ser humano. O sea, tienen los carbohidratos, las proteínas, las grasas necesarias, tienen fibra, que van a ayudar a que tu organismo esté saludable. Y lo más adecuado son biodisponibles. ¿Qué significa esto? Que tu organismo los pueda asimilar perfectamente. Y entonces, en vez de que te eches un guajolocombo en la noche que tiene 1,500 calorías, pues mejor tómate una malteadita que te va a caer muy bien, que te va a dar fibrita para que puedas eliminar lo que tu cuerpo no necesita y que te va a dar 230 calorías y no vas a soñar con topollillos en la noche. Es importantísimo, ¿ok? Y ya prácticamente ya estamos acabando, no se me estresen. ¿Qué son los productos de USANA y por qué yo los recomiendo? Son la única suplementación que yo hoy por hoy te puedo recomendar, porque por los avales que tienen. Aquí te puse una de las recomendaciones. Es un producto que está avalado por médicos, es un producto que está en libros de medicina, que para mí como médico me tienen completamente convencida. Yo los he utilizado, a mí me cambiaron la vida realmente. ¿Por qué? Porque me hicieron ver la vida más saludable. Claro, no son milagrosos, no es que me los tome y ya me puedo comer lo que yo quiera, no. Pero sé que mi organismo está mucho más cuidado. Son productos que tienen tecnologías patentadas únicamente por la empresa USANA, que su científico tiene un premio Albert Einstein, porque es un científico inmunólogo que realmente se ha encargado en investigar a la célula y que le ha dado a la célula los mejores nutrientes. Aparte de todo, me encanta que están, estos productos son los únicos avalados en nuestro país por la UNAM, algo que la UNAM no avala cualquier producto. El Politécnico te puedo decir que lo han utilizado para cualquier cosa, pero la UNAM no. Entonces, USANA es una de las empresas de suplementación alimenticia, bueno, no es una, es la empresa número uno y siempre lo podemos comprobar. A mí me encanta, está avalada por la FDA, sus laboratorios, que es la FDA, es la policía que se encarga de vigilar que todos los productos estén bien controlados, que lo que dice la etiqueta es lo que tiene el producto. Están avalados por la industria farmacológica, que ¿qué quiere decir? Que si dice que tiene 30 miligramos de una vitamina, tiene 30 miligramos, no puede tener más ni menos, a diferencia de lo que es la industria alimenticia, que podemos encontrar millones de suplementos farmacéuticos que encontramos en las farmacias, por eso le digo farmacéuticos, y muy comerciales, pues con que digan que tengan omega 3, ya lo hace un suplemento. No, la calidad de USANA es muy buena. Si tienes dudas, si tienes preguntas, acércate con la persona que te invitó o escríbeme en el chat y ahí podemos empezar a solucionar tus preguntas. Tiene sellos muy, muy buenos y te puedo decir que tiene una biodisponibilidad en nuestro organismo increíble y que vamos a ver grandes, grandes resultados. Pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. No sé si haya dudas, preguntas que podamos darle ahí unos 5 minutitos. Mi querida Moni, mi querida Mayra, que están aquí atrás de cámaras, que son parte muy importante. Muchísimas gracias, doctora Vero. Increíble tema, increíble plática. La verdad es súper importante que sepamos, el primero, conocer la enfermedad de diabetes, los tipos de diabetes que existen. ¿Para qué? Para que la parte importante del paciente es cuidarse, prevenir las complicaciones que ya nos explicaste perfectamente. Y más que nada que lleven a su enfermedad consigo, porque es una enfermedad que los va a acompañar desde el momento en que los diagnostican. Y pues muchas veces es esa negación hacia el diagnóstico, muchas veces también la negación hacia el tratamiento, el estilo de vida, la dieta. Muchos de ellos, pues sabemos que en la práctica clínica nos dicen que pues prácticamente los vamos a matar de hambre y que a veces, pues, ¿qué van a comer, no?
Entonces, es una muy buena orientación. Muchísimas gracias, doctora. Y pues vamos a checar las preguntitas del chat. A ver,